María de Jesús Patricio se ha vuelto muy popular en su natal Chiapas. Marichuy, como la conocen por estos rumbos, busca postularse para las elecciones presidenciales de México, un país donde la política ha estado siempre dominada por candidatos corruptos con abultadas chequeras. Ella no cuenta con una maquinaria política detrás, pero este ejército de rebeldes zapatistas ha prometido respaldarla. Es improbable que gane la presidencia de México o que entre siquiera en la boleta electoral, pero su campaña ha generado un entusiasmo inusual. Seguidores de docenas de grupos de tendencia izquierdista en la Ciudad de México organizan encuentros en cafés y pequeños conciertos y recorren los vecindarios para intentar inscribir a 866 mil votantes antes del 12 de febrero, para que ella pueda entrar en la lista de aspirantes a la presidencia en los comicios de julio como candidata independiente. Muchos de los indígenas empobrecidos y sin voz de México ven a Patricio como una vía para tener su propia representación. Nosotros no buscamos poder, no buscamos que no se quiera llegar más allá. Lo que queremos es que nos tomen en cuenta como pueblos originarios, que nosotros tengamos espacio, que tengamos también espacio donde podamos participar como ser humano. México tiene alrededor de 6 millones de hablantes de lenguas indígenas, pero no es solo el respaldo de los indígenas lo que busca Patricio. Es el momento de voltear a ver a nuestras comunidades, voltear a ver a nuestros hermanos. Lo que estamos sufriendo también lo sufren ellos, aunque sean de otro color. Aunque piensen diferente a como pensamos. Algunos críticos sostienen que el sistema de candidatos independientes que se estrena en esta cita con las urnas terminará beneficiando al partido en el poder al fragmentar el voto opositor. Rosalba Ruiz, Associated Press.